Damián Castellanzi, que hizo un campo universitario epidemiológico en la ciudad de Plaza de Mazo. Estuve ahí durante 5 días acompañando a los estudiantes de medicina que hicieron las encuestas sobre la situación sanitaria de la población, entrando casa por casa y preguntando, bueno, sobre las enfermedades que padece la gente o si alguien se ha muerto, etc. Bueno, todavía no tenemos los datos exactos, pero ya sabemos que hicieron la primera evaluación, que es como los demás 25 campamentos que se hicieron en las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos o de Córdoba, que hay un aumento importante de malformaciones congénitas, de cáncer, de problemas de diabetes, asma, enfermedades respiratorias. Ahí nos entrevistamos también con, bueno, era una de la casa, Fabián Tomasi. Pasó una cosa muy interesante porque en esta ciudad de Intendente es un fumigador y dejó hacer la investigación y Fabián no quería ni hablar ni nada, pero finalmente vino al final cuando se entregaron los datos y fue una cosa muy linda porque Damián Castellanzi lo hizo aplaudir, ¿no? Y más de 200 personas y el intendente también, fue un momento muy emocionante. Bueno, sino lo que quería decir es que estaba haciendo un nuevo documental sobre el glifosato y estaba hace 2 semanas en Estados Unidos, antes de venir acá, y me entrevisté, por ejemplo, por eso le puedo entrevistar con Anthony Samson, que es un científico de Estados Unidos que consiguió los estudios que nos contó, entregó a la EPA, a la Agencia de Medio Ambiente, para pedir el permiso de comercializar glifosato en los años 80, y los firmé, estos son 15.000 páginas de... Bien interesante porque eran muy buenos estudios, como dijo Anthony Samson. El único problema es que se taparon los resultados porque se ve ya que nosotros sabíamos que es un producto cancerígeno con cánceres muy raros que provocaba el glifosato a los animales, eran ratas que fueron sometidos al glifosato. También sabían que el glifosato causaba problemas de cataratas también hicieron estudios en 3 generaciones, entonces muy bien hechos, de 2 años también, entonces, y han tapado todo. Y eso es muy interesante. Y lo voy a... Bueno, va a estar en el documental. Gracias.